Ponle silencio. Por favor. ¿Sí? Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí en el taller de arte y pues hoy nos toca transmisión y estamos con el maestro Abel Rodríguez, que nos va a hablar un poco de tradiciones y danzas en el estado de Yucatán y específicamente en nuestro Puerto Progreso. Gracias, maestro, por haber estado hoy con nosotros y decirnos que sí, ¿verdad? Para caracterizarlo el día de hoy. Hoy el maestro tiene un maquillaje característico, es un cráneo, y bueno, viene caracterizado por la fecha de noviembre, que seguimos con este proyecto de Chuchichi, y pues él nos hizo el honor de presentarse hoy aquí. Pues vamos a iniciar con esta pequeña entrevista y el maestro tiene algo muy interesante que contarnos, pero antes de eso que vamos a dejar que nos hable un poco de su trayectoria y de lo que él hace aquí en el Puerto Progreso. Maestro. Edith, muchas gracias a todos los que nos están viendo esta oportunidad, este espacio para compartir un poquito de lo que durante mucho tiempo ha sido mi vida, la danza, la cultura. En específico, nuestro puerto, que es muy rico, aunque no nos damos cuenta muchas veces, pero es muy rico en tradiciones, en costumbres. Te puedo decir que desde la edad de 6 años, pues estoy estudiando danza, primeramente en la Academia Lolja del profesor Cosme Gaspar Lira Madera, que Dios lo tenga en su gloria, y ahí cursé 6 años de folclore, aprendiendo a bailar jarana y otros estados. Posteriormente, cuando yo entro a la secundaria, a la Carlos Marx, orgullosamente lo digo, conozco al maestro Pablo Martínez y me invita a participar en su academia y en su grupo de danza. Ahí pienso y creo que es más formal como yo tomo la danza folclórica. Empiezo a estudiar ahí más de 10 años estuve compartiendo en esa academia que es un semillero de talento de nuestro municipio. Y bueno, me graduó conociendo mucho, mucho más del folclore nacional. Y después ingreso a la delegación Yucatán del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil Registrada, la cual se dedica a investigar y difundir nuestras danzas y nuestras costumbres, así como el vestuario correcto, a cuidar todos esos aspectos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Yo creo que es una parte importante lo que acabas de decir. Antes de pasar a otro tema, sin duda el maestro Pablo ha sido un semillero de artistas de la danza folclórica muy importante en nuestro municipio y ha representado extremadamente bien en este aspecto de la danza. Así es. Y bueno, maestro, igual es importante del cuidado del vestuario. Yo creo que se ha perdido un poco, ¿verdad?, con las redes y todo esto. No cuidar esos aspectos importantes y característicos de lo que es nuestra danza, nuestro folclore yucateco, y la vestimenta y todo tiene un porqué, ¿verdad? Así es. Explíquenos un poquito de esto, maestro. Bueno, nuestra jarana está influenciada por la jota aragonesa, de ahí viene, y de nuestra raza maya. De ahí venimos, de ahí bailamos, de ahí nace todo lo que conocemos. Con el tiempo, y muy lógico, llegan las influencias de otras culturas y la gente comienza a tomarlo y a aplicarlo tanto en el vestuario como en la forma en que se baila. Entonces, se comienza a distorsionar un poco lo nuestro. ¿Por qué digo lo nuestro? Porque es de todos. Aunque no estemos bailando, aunque no nos pongamos un hipil, aunque no nos pongamos una filipina, es nuestro. Nuestra cultura, lo maya, lo precolombino, lo prehispánico, todo eso es nuestro. Entonces, pues da mucho gusto ver que hay gente que sí se dedica, que da de su tiempo, que investiga, que va a los municipios a observar lo que sucede, desde la forma de cocinar, desde a qué horas comienza el movimiento en el poblado, porque hay una celebración,
porque hay un festejo, porque hay algo muy solemne, tenemos diferentes formas, como sería el Hetzmec, que es a los niños y a las niñas, claro, en algunos pueblos. Tenemos la boda maya. Para los que no saben, el Hetzmec es una manera de colocar... De colocar ahorquillas. Al bebé o a la niña, al niño o a la niña, y es todo un vamos a decir, un ritual que se hace en la casa, donde los padrinos de Hetzmec van a cargar al niño y le van a dar unas vueltas a la mesa, y en la mesa se van a colocar los utensilios que el niño puede utilizar posteriormente, como son cosas de trabajo, juguetes, incluso comidita que la gente puede estar compartiendo, y lo mismo para las niñas en su caso. Es un ritual que tenemos en el Así estado es. Muy bonito. Así ¿no? En algunas zonas continúa. Y nosotros como puerto, pues tenemos igual tradiciones, tenemos costumbres, tenemos las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe. Eso es un punto muy importante que viene arraigado de muchos años, y hay grupos jaraneros, como el maestro Abel tiene un grupo, que se invita cuando se viene una fiesta de un Exacto. santo. En este específico el maestro nos va a hablar acerca de una investigación que él Sí. ha estado haciendo acerca del santo San Telmo, que es el patrono de los pescadores del estado de aquí, de nuestro municipio de Progreso. Y pues esto es muy interesante, ya que realmente el puerto Progreso no es un puerto que tenga demasiado tiempo, somos un puerto prácticamente 150 años. De 150 años y tenemos una tradición muy, muy viviente, y sí. pues está rescatando toda esta información acerca de dónde surgió, cómo surgió esta tradición de la danza. Así es. La danza, las costumbres y cómo va llevando esto de la mano. Y maestro, platícanos un poquito de qué es lo que se hace en esta fecha. Bueno, en la segunda quincena del mes de abril, en nuestro municipio Progreso, cabe recalcar, no tengo registros porque he estado investigando, que en ninguna otra localidad de nuestro país, bueno, sí hay una, pero tenemos que explicar por qué, se celebra al santo patrono San Pedro González Telmo. Aquí es el santo patrono de los pescadores, y en la segunda quincena del mes de abril se realiza la bajada en su iglesia, y posteriormente se realizan las 9 visitas a las casas de donde van a salir los 9 gremios. En cada gremio se llevan estandartes sí, que son pintados a mano sí. y vestuarios pintados a mano. A mí me ha tocado tener el honor. Claro. Hace 2 años yo hice un vestuario de San Telmo que fue completamente pintado a mano, y todo esto con un simbolismo y una importancia, porque la familia viene entera a hablarte claro. del proyecto. O sea, esto es algo muy bonito que se vive en el puerto, y va acompañado con la celebración de la danza, de la música, de este festejo tradicional que desgraciadamente este año se canceló por la pandemia. Esperemos que el año que viene se retomen, ¿verdad? Claro, hay un detalle muy importante. Para este año, en el municipio de Progreso, el comité de festejos del santo ya tenía preparado el programa sí. a seguir, y tuvo que cancelar todo. Pero cabe mencionar que en ese programa se retoma la vaquería en honor al santo patrono, como es en todas las poblaciones de nuestro estado. Eso ya se había perdido en nuestro municipio hace más de 50 años. En alguna ocasión, alguna administración del ayuntamiento tuvo la idea y se logró, pero no se prosiguió. Entonces, el comité de festejos de este año está retomando de manera muy seria, muy formal y de la mejor forma, hacer otra vez la vaquería para dar inicio a los festejos del santo patrono. Vuelvo a repetir, son los 9 gremios y se remata el primer domingo del mes de mayo, con el gran baile, con la quema de los barquitos, que eso es Increíble. Muy tradicional aquí en Progreso. ¿Y por qué les decía yo que, bueno, sí hay otro lugar donde se celebra? Porque sí, de Progreso la imagen es llevada a Holbox. En Holbox también hay celebración de San Telmo,
y es antes de la celebración de Progreso. Pero platícanos un poquito, porque esto, que, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se roban al santo? A través de la historia, bueno, Progreso sufre en una guerra la quema de la iglesia. Entonces, una familia, por rescatar las imágenes que habían en la iglesia, pues le toca tomar al santo patrono y llevarlo, trasladarlo de Progreso. Entonces, es en esa época como es llevado a Holbox. Y bueno, hablando con gente, platicando con los nietos de la gente de esa época, o hasta los bisnietos, pues nos cuentan que un grupo de progreseños quiso ir a rescatar la imagen y traerla de nuevo. Bueno, como ya la imagen ya estaba colocada en la iglesia del lugar y todo esto, pues intentaron hacerlo en un horario donde la gente no se diera cuenta, y se dice que una jauría de perros no lo permitió. Entonces, o sea que el santo ya tenía su nuevo espacio, ¿no? Ya, o sea, estaba, ya tenía su nueva casa. ¿No? Entonces, también ahí, de una forma un poquito diferente a como es en Progreso, pero siempre con la peregrinación o el gremio, con la cabeza de cochino, con todo esto, también se celebra. Maestro, háblenos un poco del baile de cabeza de cochino para la gente que nos está viendo de otros lugares. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se hace? Porque realmente es muy bello ver toda esta representación en la danza de nuestras tradiciones, y cómo este festejo colorido, claro, esto después se va llevando, ¿no? Claro. Bueno, la cabeza de cochino parte de la casa de la persona que hizo la fiesta el año pasado, y es paseada por las calles y llevada a la casa de la persona que va a hacer la fiesta este año. Le estás pasando la responsabilidad de hacer la fiesta para el patrono o la festividad correspondiente. Esto de la cabeza de cochino es una real, es una cabeza de cochino real, que va ser, ¿no?, preparada a forma yucateca, con recado, pibil. Y pibil, podría decirse, y que, bueno, es entregada a la persona como la estafeta o la responsabilidad que ella tiene para iniciar los festejos de que le corresponde, así es. Ay, qué interesante todo esto y todo lo que se vive en el puerto. Y pues el maestro también, entre sus múltiples actividades que tiene, porque es un maestro que siempre está comprometido con el arte, la cultura, de la danza en nuestro puerto, el cual realmente yo le agradezco mucho, que muchos maestros se comprometen de una manera de que lo dejamos ya no de manera monetaria, sino por pasión, y realmente cuando las cosas se hacen con pasión, tiene resultados maravillosos. Así es. Te puedo decir, recordando un poco de las actividades, uh-huh, a través de la institución a la que pertenezco, en el año 2015 se nombra, bueno, en el año 2015 nos corresponde, pero en el año 2014 en el estado de Chihuahua se nombra a Yucatán como la siguiente sede del Congreso Nacional de Maestros de Danza. Pues imagínate, nos pusimos las pilas para recibir a más de 1,500 bailarines, okay, a los hijos de los bailarines, a las familias de los bailarines. Nos dieron una escuela en la ciudad de Mérida para poder llevar a cabo las clases, los teatros donde se dieron las conferencias, las calles donde se hicieron los desfiles, las visitas al municipio de Baca, al municipio de Ticul, y por ahí, pues yo hice, pues ahora sí que la travesura, las gestiones correspondientes para que el parte de ese evento nacional viniera al municipio de Progreso, dando positivo todas las cuestiones. En el mes de julio, que estamos en el verano aquí en Progreso, con mucha gente, muchos visitantes nacionales, internacionales, locales, y dan respuesta positiva 16 delegaciones de las 32 delegaciones de la República. Increíble. Así que la mitad del país, a través de la danza, visitó Progreso en dos noches hermosas en el malecón. Se pudo bailar, se pudo disfrutar, se pudo aprender un poco de su cultura. Ellos estaban maravillados con la belleza de Progreso, con el mar. Bueno, se fueron con un buen sabor de boca.
realmente la danza, la danza nos transporta, nos lleva, ¿verdad? Esto de intercambio de culturas que tenemos, este intercambio de colorido cultural que tiene México, y qué padre que hagan estos eventos, y los cuales es muy importante darles la difusión correcta para que más gente conozca. Claro, claro. Porque realmente cuando se hacen estos eventos, muy poca gente a veces entiende la razón, la profundidad que tiene esto, el trabajo que tienen los maestros, las organizaciones de danza. Así es. Buscar las gestiones correctas para buscar esos medios y de apoyo, ¿verdad? Así es. Y realmente cómo enriquece todo este desborde de culturas que vienen de otros estados y nos muestran un poquito de lo que tienen y ese intercambio lo que nosotros también les damos. Les damos, así es. Y es por este motivo de la danza que yo empiezo a hacer la investigación de nuestra fiesta viva en el puerto, que es la fiesta de San Telmo, que año con año, desde hace más de 100 años, viene ocurriendo, que pasa de familia en familia y se va manteniendo y enriqueciendo, porque gracias a esta fiesta los grupos que organizan el festejo tienen gente que también realiza una labor dancística. Hay grupos infantiles, hay grupos juveniles, el gremio de señoras que tiene la familia Ventura tiene un grupo femenil adulto que año con año bailan igual. Entonces, la danza está ligada también a la fiesta y a las familias. Y es lo que a mí me lleva para hacer esta investigación, que ahorita ya fue presentada de manera virtual por lo que estamos viviendo, pero que ahora ya viene realizarla de manera física. Visitar todas las casas, visitar a las familias, asentar en escritos todo lo que está sucediendo, los registros desde que llegó el santo a Progreso, cómo fue encontrado, las historias que se cuentan alrededor, cómo las familias que han hecho la promesa o le han pedido un milagro y lo ha concedido, y de ahí nace el fervor para realizar el gremio año con año. Y bueno, cada que estás con alguien te enteras de muchas cosas nuevas y tú estás haciendo anotaciones. Y realmente invitar, si tienen algún antecedente, algo importante, claro, que pudiera, claro, ayudar, por supuesto, para enriquecer este proyecto que el maestro está llevando, sería muy bueno que se lo hagan saber, claro, para anexarlo, ya que es importante pues rescatar esta parte de lo que nos caracteriza como, claro, progreseños, claro, ¿verdad? Esto, el santo patrono, que es esto de San Telmo, es parte importante de así nuestro es, puerto, así es. Y la fiesta que se hace en esta época de San Telmo, claro, es increíble. O sea, es maravilloso ver esa quema de barquitos y ver a la familia conviviendo y bueno, todo lo, claro, que envuelve, ¿no? Incluso antiguamente todos los hombres de mar hacían la labor de llegar al puerto para estar presentes en esa fiesta, para que la familia vaya bien arreglada, para que los niños, todos, vayan a la misa del día lunes, que es cuando el gremio de pescadores sale ya de la iglesia, ya para terminar el festejo, y esa misa es celebrada por el arzobispo. Entonces, todos iban de manera correcta, asistiendo a la fiesta, y sobre todo, dándole vida. Por eso es la celebración viva de nuestra tradición aquí en Progreso. Pues muchas gracias, maestro, por compartirnos esta importante información. Al igual manera que usted tiene un grupo, ¿verdad? Así es. Háblanos un poco de esto. Bueno, a través de 15 años de ejercer o más años de ejercer la danza, en diferentes escenarios o diferentes lugares, se ha ido conformando un grupo al cual ahora pues le toca llevar la bandera de Progreso por muchos lugares, y eso no solo te da satisfacción, eso te da responsabilidad de hacer las cosas bien. A través de este medio hago una amplia felicitación y un amplio agradecimiento a todas las personas que están en este grupo,
a las señoras, a los jóvenes, a los papás que nos acompañan cuando salimos de gira, a la gente que nos apoya, a la sociedad de progreso, comerciantes, industriales, pesqueros, gente que se mueve en muchos lugares, que saben a lo que me dedico, su servidor, y que cuando vienen grupos de fuera, yo les digo, ¿saben qué? Tengo que juntar para dar una comida, tengo que juntar. Y la gente te dice, ¿qué vas a dar de comer? Cuenta con esto, cuenta con esto. Progreso se une. Así es, efectivamente. Progreso se une. ¿Por qué? Porque siempre se piensa en dejar bien a Progreso. Efectivamente, yo soy fiel viviente de esto. Cuando se ha hecho un proyecto representando a Progreso, realmente el apoyo ha sido invaluable, ese apoyo, ese calor que nosotros como artistas tenemos de nuestra gente, es una manera de darles. Claro. Porque tiene que ser recíproco, ¿verdad? Así es. Y yo realmente veo que te llenas de emoción. No, al igual que te yo. Te puedo decir, nos tocó atender a un grupo que vino de Poza Rica, Veracruz, un grupo juvenil, que a pesar de ser un grupo nuevo, joven en esto, trajo un programa cultural de las regiones del estado de Veracruz, que incluso yo no conocía una parte, y nos dejó con la boca abierta, no solo por la presentación que hicieron, porque fueron 4 actuaciones, 4 días seguidos. Qué ganas, qué fuerza de este grupo. Sí. Y de verdad, así como ese grupo, hay otros grupos que ya se han hermanado con el municipio de Progreso. Definitivamente tiene que ser así. Que a veces, si ellos tienen la posibilidad, pudieran estar aquí cada año, pero bueno, hay otras cuestiones que atender, y bueno, cuando se ha podido, han estado aquí. Agradezco al estado de Tabasco, ya saben quiénes son. Llegó un grupo en el año 2016, una noche de diciembre, con un norte fuerte, un grupo de Sinaloa, el grupo Huaycol Huacán. Muchas gracias también porque vinieron a mostrar lo suyo, incluso contratando a una de las mejores bandas de aquí de Yucatán para actuar en vivo solo en Progreso. Entonces, imagínate, eso se agradece, porque aquí en Progreso pues le ponemos un poquito de ganas para recibirlos, para atenderlos, para llevarlos al corchito, para llevarlos a la playa, para que conozcan un poquito más. Sientan este calor progresista, claro, ¿verdad? Claro. Que nos caracteriza. Así es. Pues así muchas es. Gracias, maestro, por venirnos a compartir un poco de su talento y de todo esto que representa usted, Abel. Realmente yo como amigo te aprecio mucho y realmente me veo tu trabajo y tu entrega. Y pues te agradezco mucho que nos hayas dicho que sí y hayas venido. No, yo te agradezco enormemente. Ahorita pues nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que cuidar a nuestras familias. Entonces, lo que viene es empezar a activarnos un poco, pero cuidándonos. Van a empezar las clases. ¿No? Ya van a empezar las clases del Ballet Folclórico Progreso. Abrimos la convocatoria para los que se quieran acercar y pertenecer a esta gran familia dancística de nuestro puerto. ¿Se pueden comunicar contigo algún conmigo número, maestro? Conmigo al 9993-389350, ese es mi teléfono. En Facebook, Abel Rodríguez, me pueden mandar inbox y estoy a su disposición. En la página vamos a poner las redes sociales del maestro, en donde vamos a estar subiendo la información. Bueno, maestro, tenemos un regalito para usted por habernos acompañado. Este pequeño presente en una bolsita. En un sabucán. En un sabucán característico de nuestro. Para ir al mercado. Y muchas pues, gracias. Es para usted, maestro. Muchas gracias por estar hoy aquí y regalarnos un poquito de su tiempo. El maestro vino desde las 10 de la mañana a maquillarse. Y felicidades. Pues, muy buen trabajo. De lo mejor. Muchas gracias, maestro. Gracias por estar aquí. A todos, muchas gracias. Y pues es todo por hoy, amigos. Y próximamente vamos a tener la próxima transmisión y vamos a estarles comunicando qué es lo que vamos a presentar. Muchas gracias por acompañarnos.